onda, guys? Ahí está aquel vato, el famoso, que le dicen ya. Pero bueno, guys. ¿Qué vas a hacer, José? Estamos aquí limpiando las partes del motor para que se mire de lujo aquí. ¿Estas las vas a dejar así o se las vas a pintar? No, todo eso va clarito, así como está. ¿Entonces las vas a quitar de aquí? No. Así todo. ¿Lo puedes pintar? No se va a pintar nada. ¿Todo así va a quedar? Todo así va a quedar. Compramos una cromada. En el otro video varios gentes me estaban preguntando que cómo se llamaba el desengrasante que yo uso, el que yo recomiendo, y es este, guys, el Awesome. Aquí en Estados Unidos hay una tienda que se llama A99, que todo cuesta $1. Pero bueno, ya estamos dejando todas las partes que van a ir al motor limpios. Ustedes ya vieron cómo estaba esto antes, pues a cómo estaba, a cómo ahorita está. Ya, quedó un poco mejor. También le estoy echando todo ese líquido aquí en esta toma que es del tubo, que va saliendo ya. ¿Verdad que es este? Y también ya salió bastante ahí, como ustedes van a ver en el timelapse, o vieron ya, ¿verdad? Es como quedó, guys, limpiecito. Así que ahí seguimos, guys. Vamos a encontrar más partes para limpiar. Y el motor ya está ahí. Vamos a ver si hoy mismo se sube. Pero sí, guys, estamos haciendo varias cosas. Es el condensador. También se va a lavar. ¿Y qué vas a hacer, carnal? Aquí con este. Vamos a limpiar el condensador. Está un poco sucio. Y así va a proveer mejor flujo de aire. Entonces, por eso se llama condensador, porque va a condensar un gas, ¿ya? En este caso, el compresor succiona gas a baja presión y a baja temperatura y expulsa gas a alta presión y a alta temperatura, ¿okay? Entonces, ahí cuando pasa el gas sobre ese condensador, el condensador lo que hace es tratar de retirar la calor, y a su misma vez se hace el efecto que se llama condensador, donde va a convertirse del estado gaseoso al estado líquido. Entonces es un proceso que se hace internamente en el sistema del aire acondicionado. Entonces lo que voy a hacer, pues va a ser flashear todo el sistema y pues obviamente lavar ese condensador, para que así pues quede ya el sistema de aire acondicionado en óptimas condiciones. Más aparte, voy a tener que ir a comprar el puro acumulador para esta camioneta, porque ya no, un acumulador abierto expuesto a la intemperie por más de 24 horas, pues realmente ya no sirve ya el disecante que lleva, su disecador. Así que bueno, guys, estamos aquí avanzándole. Yo ahorita me voy a disponer a poner el sello trasero, el retén de atrás, ok. Ahorita lo voy a poner. Voy a usar un pegamento que se llama Indian Head o cabeza de indio, no es albur. Así se llama ese pegamento, se lo voy a mostrar. ¿Y esto lo recomiendas o qué? Pues hay varios tipos de pegamentos que pueden usar ustedes para ese tipo de sellos, ¿eh? Entonces estoy usando este, muchos le llaman shellac, ¿okay? Gasket shellac compound, ¿okay? Y pues se llama Indian Head, cabeza de indio. Entonces nomás le he hecho una pequeña peliculita, una cosa nada, pues más para que agarre ahí bien el sello, ¿eh? Vuelvo a repetir, hay otros productos, quizás mejores, quizás peores, pero yo utilizo este. Siempre me han dado resultado, nunca me quedan pues liqueando por los bordes, pues, ya que si queda liqueando por los lados, pues se tendría que reemplazar por el original del dealer. Nada más que este sello lo estoy agarrando del paquete completo que me manda el Machine Shop, ok, de sellos y empaques. Así que vamos a hacer eso, guys. Vamos a hacer la inserción de ese sello. Vamos a agarrarlo, está aquí, ok. Ahí está, siempre y cuando, si ustedes agarran unos sellos y ven que les queda liqueando, cambiaron uno, cambiaron dos, tres y queda liqueando, les recomiendo que agarren el del dealer. Muchas veces estos no vienen con las especificaciones del fabricante y por lo tanto quedan liqueando. Así que, señores, vamos a hacer eso. Ya están, guys, vamos a hacer eso.
Sí, ahí se va quedando la troca. Ya les había explicado todos los planes que se van a hacer. Y muy pronto van a ver esos rines negros, esta línea negra. Pero bueno, me olvidó aquí este guys de donde estaba limpiando aquí el cargamotores. Pues no, que no se vio muy bien cómo lo dejé, porque pues no me había llegado a mí todavía el desengrasante. Pero bueno guys, quedó muy bien, mejor como estaba. Entonces, si se acuerdan, esto estaba bien oxidado, ya se pintó para ahí una mejor protección en un futuro, de que no se empiece ahí a descarapelar o que se le haga hoyos, ¿verdad? Pero bueno guys, ya lo demás, pues esto por si es polvo, lo se puede quitar, eso no es importante. Pero bueno, ahí está guys, ahí seguimos. Pues guys, se pintaron más partes, esos son los manifold del exhaust naranja, no sé por qué mi hermano ahí escogió ese color, no fue mi idea, pero bueno, todo está quedando ya bien limpio, ya se metió el motor. Aquí podemos ver el motor está sentado, más estamos poniendo los soportes, pero ya quedó alineado con la transmisión. Así que bueno guys, ahí nos despedimos y hasta la próxima guys. Ya quedó ya aquí esto y mi hermano anda viendo el partido de la América ya. Pero bueno guys, ahí estamos.